Bueno, queremos profundizar en el tema de la reforma tributaria y las medidas que contempla. Nos acompaña el economista de la Universidad de Chile, Marcel Clot, quien agradecemos de estar en el canal 24 horas a esta hora en directo. Yo agradezco esta oportunidad de... Hemos tenido diferentes visiones desde que comenzó este anuncio, ya los tenía Juan Manuel Astorga con Vía Pública, y me gustaría conversar contigo. Lo primero es preguntar, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu visión en torno a este anuncio? Es un anuncio de reforma tributaria que se tiene que dar en el Congreso. ¿Cuál es tu visión sobre lo bueno y lo que encuentras malo? Bueno, mira, lo primero que a mí me parece muy importante señalar es que este ajuste tributario, para no hablar de reforma, voy a explicar por qué, no es una reforma, sino que es un ajuste tributario, es el resultado de una toma de conciencia política por parte de la sociedad chilena. No estaríamos, yo no estaría hablando acá, ni habría existido este programa previo de Vía Pública sobre el tema de la reforma tributaria, ni el presidente habría salido en cadena nacional si no hubiese existido un año 2011 donde la sociedad chilena, los estudiantes se movilizaron activamente por exigir los cambios y las transformaciones que este país requiere. O sea, hay una reacción a un movimiento social. Exactamente. Y eso es lo importante. Como son muchos anuncios, pasó también con la educación durante el gobierno de Michelle Bachelet. Claro, y como fue también la reforma educacional que también se acaba de... que es bastante más significativa en términos de cambios estructurales, por decirlo así, que este ajuste que acaba de anunciar el presidente. ¿No? En ese sentido, a mí me parece importante que la gente tome conciencia que los cambios, las transformaciones efectivas y reales que ocurran en una sociedad solo van a ocurrir si hay conciencia política, si hay acción política, si hay organización política. Son cambios políticos, no son cambios técnicos. Eso me parece importante. Ahora, obviamente, el gobierno del presidente Piñera no es un gobierno que represente el interés de las mayorías. Es un gobierno oligárquico, por decirlo así. Representa a los sectores financieros, a la gran empresa. El presidente es un gran empresario, pertenece a los 5 hombres más ricos de Chile. Por lo tanto, su primus inter pares, su grupo de referencia, es ese sector, la oligarquía empresarial. No es precisamente el pueblo chileno, ni los estudiantes, ni las grandes mayorías. Y eso se refleja en este ajuste, que no es una reforma, porque para hablar de reforma, y yo me atrevería a decir incluso la tesis de que este es un ajuste regresivo, no es un ajuste que mejora sustantivamente. ¿Qué te llamó la atención de este ajuste, como lo nombras tú, estos anuncios de reforma? Me llama puntualmente la atención, de lo que se anunció. Me llama la atención que no corrige los dos problemas sustantivos que tiene el sistema tributario chileno. Uno, que es tremendamente injusto, inequitativo, y segundo, que es insuficiente. No es, fíjate que se habla de un aumento en la recaudación tributaria de 700 millones de dólares. No hablan de un aumento en la carga tributaria. Chile tiene una carga tributaria del 19% más o menos del Producto Interno Bruto. No aumenta la carga tributaria. Y tú realmente, para tener un impacto real, una recaudación significativa, porque hay que tener presente que el desarrollo de los pueblos es el resultado de inversiones. Sí, el desarrollo no es gratis, hay que pagarlo, hay que financiar la educación, hay que financiar un buen sistema de salud, infraestructura, investigación y desarrollo. ¿Y el aumento de las grandes empresas que se sube? Este aumento de las grandes empresas es muy... habría que ver realmente cuál es el impacto. Para precisar un poco el punto anterior, Chile tiene, y después hablamos de eso, Chile tiene más o menos 250 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto. Por lo tanto, si crece un 1%, un 2% del Producto Interno Bruto, dado que la carga tributaria es como el 19-20%, tú solamente con 2 puntos del Producto Interno Bruto que crezca la economía, tienes 1.000 millones de dólares adicionales, ¿no? Por lo tanto, perfectamente uno puede deducir por el tipo de reajuste que se hace al sistema tributario que el aumento en la recaudación no proviene del aumento del impuesto a las empresas ni proviene de los ajustes, sino que simplemente el crecimiento económico, porque el ajuste que se hace es muy regresivo. Mira, este aumento del 20% al 20%, no es del 20%, sino que del 18,5 al 20%. Lo que tiene que entender la ciudadanía
es que aquí hay un mecanismo que se conoce poco, que es el crédito tributario. ¿En qué consiste eso? Hay que explicarlo con peras y manzanas. Exactamente. Porque es muy técnico este tema. Por ejemplo, una empresa tiene 100 algo de utilidades, 100 de utilidades, ¿ya? El impuesto sería 20, ¿no es cierto? O sea, de esos 100 que tiene de utilidades, pagaría 20. Pero sí y solo sí, retira las utilidades. Si las deja adentro de la empresa, no paga los impuestos. Solo se paga el 20%, o se va a pagar el 20%, si retira esas utilidades. Y si retira la mitad de las utilidades, no paga 20, paga 10. ¿Me entiendes? Entonces, existe esto que se llama el fondo de utilidades tributables, que son todas las utilidades que las empresas mantienen dentro de las empresas propiamente tal, y que por eso, por mantenerlo ahí y no retirar esas utilidades, no paga impuestos. Leí declaraciones tuyas que dice que esta reforma debería tener un impuesto de 35 sí. a 45% a las grandes empresas. Me lo decía Juan Manuel Astorga también hace sí, eso momento. Lo declaré. Pero para terminar un poco la explicación anterior. Entonces, si retira las utilidades, paga impuestos. Pero además, el empresario que retira las utilidades, que las retira, cuando tiene que pagar sus impuestos personales, lo que pagó la empresa lo descuenta de sus impuestos personales. Por lo tanto, raya para la suma, uno perfectamente podría pensar que ese impuesto que pagan las empresas se descuenta completamente del impuesto que pagan los dueños de las empresas. Por lo tanto, da lo mismo que sea un 20, un 18 o un 35%. ¿Dónde hay que apuntar? ¿Dónde hay que apuntar? La reforma que este país requiere, eliminar la evasión tributaria que en Chile se llama elusión. Me preguntan por Twitter, ¿qué encuentras de bueno? Yo no encuentro nada de bueno. Es que lo que pasa es que aquí no hay un problema de bueno o malo. Yo comenzaba el noticiero diciendo, mencionando lo de las bencinas. Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que la gente que pregunta de bueno o malo, aquí no, ese no es un tema. No es el tema de si es bueno o mala la reforma tributaria. El tema es que cuando nosotros hablamos de política, hablamos de una sociedad que tiene distintos sectores, ¿no es cierto? Distintas clases sociales, distintos grupos, empresarios, trabajadores, estudiantes, intelectuales, mujeres, jóvenes, minorías sexuales. La pregunta es, no si es bueno o malo, sino a quién beneficia esto. Y si yo soy empresario, alto empresario, es muy buena la reforma. Esta reforma es extraordinaria, porque finalmente prácticamente no me toca mis ingresos. Si yo soy trabajador, no tiene ninguna importancia, porque no mejora de ninguna manera las condiciones de los trabajadores. O sea, depende de dónde tú te paras, desde qué sector de la sociedad chilena tú hablas para decir si es buena o mala la reforma. Aquí la pregunta es, no es si es buena o mala, porque no es una cuestión ética, es una cuestión técnica. ¿A quién beneficia? Decir, ¿a quién beneficia? Bueno, vamos a tener varias visiones, lo comentaba al comienzo de la entrevista, Marcel. En algunos momentos más vamos a estar con representantes de los estudiantes y me gustaría, porque el titular en todos los medios es que esta reforma tributaria va a destinar recursos extra para la educación. ¿A ellos los beneficia, por ejemplo? Los beneficia el hecho que se gaste más en educación. A raíz de las movilizaciones. Claro. Ahora, el problema es, ¿de a dónde viene esa plata? ¿De dónde se recauda? ¿De a dónde se recauda? Si es solo del crecimiento económico, esto no es una reforma, esto es un ajuste. ¿De dónde y se yo saca creo, la plata? Exactamente, ¿de a dónde se saca la plata? Si se aumenta al 20% el impuesto a la utilidad y no se corrigen estos mecanismos para evadir impuestos finalmente, porque eso de la elusión es un eufemismo, digamos, no se dice evasión porque es legal, ¿no? Y como es legal, entonces no es un delito. Por lo tanto, se habla de elusión. Pero finalmente, a calzón quitado, es evasión de impuestos nomás, ¿no? Entonces, si tú dices una cosa, mira, los impuestos a las empresas prácticamente no se tocan. Y tienen mil y un subterfugios para evadir esos pagos de impuestos. Entonces, veamos por el lado del impuesto a la renta. ¿A quién beneficia? El 80% de los chilenos está exento del impuesto a la renta, porque ganan menos de 550 mil pesos. 80%, o sea, los más pobres,
no, esta reforma no le dice nada, no significa absolutamente nada. Después tú tienes realmente un sector minoritario, 1%, que está sobre los 2 millones de pesos. El que gana 2 millones de pesos tiene una tasa de impuesto de como el 15%. Lo mencionaban en el programa, es bastante bajo. Es bajísimo. Bajísimo. Entonces, esta baja del 40 al 35, ¿a quién beneficia? A un sector minoritario y que es el que está en los sectores más altos de ingresos. Estoy ya en el tiempo, Marcel, porque hay otros invitados esperando, pero me gustaría que cerráramos un poco hablando del tema de las bencinas, algo que estuvo muy en la palestra por si se debe incluir o no se debe incluir. Finalmente, ¿toca a las bencinas? ¿Cuál es tu...? Es marginal, es marginal. Porque efectivamente, ¿qué sería una reforma ahí? Que las mineras, que las forestales, que las pesqueras pagaran el impuesto a las bencinas, pero que no lo pagan. Las grandes empresas. Las grandes empresas. Si aquí las grandes empresas son las que se benefician, incluso con el impuesto de los timbres y estampillas, el 65% o 70% del crédito se va para el 2% de las grandes empresas, para el 2% de empresas que son las mega empresas. Entonces, ¿a quién beneficia ese mayoritariamente? Porque esa es la pregunta, ¿a quién beneficia? Y esto yo diría es un ajuste regresivo, o sea, va en beneficio de los sectores más altos de ingresos y la gran mayoría de los chilenos no se beneficia en nada, fundamentalmente, significativamente. Okay. Marcel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme.